minuto 24 de partido, acción decisiva. Borja Navarro leva su balón e serve para Nacho Méndez. O centrocampista asturiano cae diante da entrada de Pato Guillén. O árbitro, tras la indicación do seu asistente, pita penalti y amosalle o cartón vermello o guardameta uruguayo. Yo voy abajo y él cuando me quiere, cuando él toca el balón para regatearme, pues yo el balón lo toco. Claro que luego él me lo llevo por delante porque es imposible que yo al ir al suelo, pues no, es imposible frenarme y no lo puedo esquivar. Pero bueno, es que el árbitro el penalti no lo pita en línea. Entonces, pero bueno, ya está. Ahora con lamentarnos, pues no vamos a ganar nada, ni criticando la actuación arbitral. Se perdió. Manu Taboas entrou no campo e non puido facer nada ante o lanzamento de Prosi. O caudal dáballe deste xeito un golpe definitivo ao partido. Antes, coa igualdade numérica, as ocasións foran alternas. Borja Navarro tivo a para o caudal e Borja Valle non aproveitou a ocasión clara do Ourense. Foi un partido de golpes. O segundo chegou aos 42 minutos. Falla a presión a Gonzalo, que ten tempo para ubicar o balón na testa de Borja Navarro. O remate espléndido directo á rede. Ourense quedaba moi tocado, case fundido tras o 0-2. Un bonito gol do equipo asturiano. E a agonía foi aínda maior tras o intento de engano de Xaime Noguerol. Finxiu o penalti e viu o segundo cartón amarelo. Quedaban 35 minutos para o final, Ourense con dous menos. Co encontro roto, o caudal puido marcar o terceiro nesta acción, na que Manu Taboas mide mala saída e o envío de Pevida non o pode rematar Navarro. O Ourense tivo orgullo necesario para non fundirse e incluso creou unha ocasión como esta, na que Jona remata desviado. Os de Luisito, nun partido desafortunado, petaron de cheo contra a realidade. Peor lle foi o Ourense, que perdeu no Couto ante o Caudal. Esta xogada marcou o expulsión de Pato. Penalti claro, parece. Lanzou e transformou Prosi ese penalti. Se tivo que xogar con 10 dende ese momento. E a piques de chegar ao descanso, no 43, o caudal faría o segundo. Marcou Navarro cunha gran testada. Malia derrota, Ourense queda en la derrota.